Bueno, seguimos con los videotutoriales sobre cómo preparar pizza. Esta vez es el turno de cómo preparar la pasta de tomate. Vamos a utilizar ajos, cebolla blanca, zanahoria, albahaca, tomillo, orégano y tomate. Lo que vamos a tratar es de todas las pepas y dejarlo con la cantidad menos de agua. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra paila caliente, agregamos aceite de oliva, una buena cantidad de aceite de oliva. Nuestro aceite lo vamos a añadir el ajo, la cebolla, de sal, vamos a incorporar nuestra albahaca, tomillo y orégano. Y procedemos a agregar leche. Vamos a tratar de estropearlos un poco. Ellos van a empezar a soltar el líquido que tienen y se va a empezar a cocinar toda la mezcla. Lo que tenemos que hacer es dejar que se cocine todo, se evapore el agua y se vuelva una completa pasta de tomate. Entonces lo vamos a dejar ahí unos minutos a que termine de cocinar.